Y del Hijo y del Espíritu Santo. Experto en la ciencia y excelente en la fe, que reconociendo en los enfermos el rostro sufriente del Señor, como el buen samaritano, los socorrió con caridad evangélica, curando sus heridas del cuerpo y del espíritu, de ahora en adelante sea llamado Beato. A ustedes les pido que no se olviden de rezar por mí. Adelante, siempre juntos, siguiendo el ejemplo de José Gregorio,